si la sabes o no. Vamos a esto, que tú es rápido. Vamos a esto. Tú no puedes contarle esto a nadie, ni a tu amigo, a nadie. A nadie de tú confianza. Y yo. A nadie. Tú sabes que nos lleva el diablo, lobo. ¡Bandy! Tú sabes que el baño no está. ¿Qué está para el curso? Tú no sabes, porque ella entra al curso temprano. Ah, pues yo la voy a esperar en mi casa. ¿No? Ah, pues tú viniste a buscar el baño y sabiendo que no está. Por tu segunda. Te conozco, bacalao. Ah, pues tú sabes que yo vine entonces. Ah. Y pues espérala aquí. No quiere la viejita, nada. Pues bien, mi amor, yo tenía mucho que no te veía. Me hace una falta a mí. Tú hablabas con aquella que tenía pedida que no venía para acá. Tuvimos una pequeña discusioncita ahí. Pero ella está muy heavy. Sí, porque ella tiene una celadera contigo ahí que ella me. De que tú sabes que están contando cositas, pero yo le inculqué a ella un par de cositas para que no se me. Claro, porque tú eres la mamá y te va a querer matar y tú tienes que. Claro. Para y allá somos locos. Claro. Te han cantado a ti una serenata. ¿Cómo así? Yo te voy a enseñar ya. Hola vecino, ¿cómo usted está? Te cruzo así, no me saludo. Disculpe vecino, que vengo cansada del curso. ¿Por qué usted no me llama para ir a buscar vecino? Usted sabe que usted conmigo cuenta con todo, usted sabe. Ah, gracias vecino. Usted está toda conmigo. Gracias. Vecina, pero cuando usted va, todo va muy rápido. A mi casa vecino. Para su casa vecino, porque yo soy aquí, para yo brindarle algo, para yo beber, yo no tiene sed. Ay no vecino, usted y yo nada más solo somos amigos. Yo tengo a mi pareja y lo respeto mucho y discúlpame, ¿oyó? No, pero cualquier cosa, cuando usted termine con su novio y tú aquí disponible, usted sabe, usted... Está bien, vecino, pero eso no va a ser ahora, ¿no? A ver si no va a ser mía, está ido temprano. Dime, mi amor, ¿te gustó? Pero tú sabes que a mí siempre me encanta. Déjame... Dame una cepilla y te vengo... Dale. ¿Qué tú hacías aquí? Pues ahora tú estás todos los días aquí. No, tú sabes, mi amor, espéranos aquí para que toda esa gente que te están contando y vaina, tú sabes, yo mejor te espero aquí. Ah, bueno, ¿estás seguro que por eso? Claro, mi amor. ¿Y cómo te fue en el curso? Se me ha cansado ya. Vamos a meter la mochila aquí. ¿Y qué loca? Tú frío, tú sabes. Déjame ir al baño, espérate. Dale, te por aquí. ¿Qué, mija? Necesito ir al baño, sí. Mm. Mami, ¿qué haces a mí todos los días aquí? Espérate, mi hija, porque imagínate. Y me dice, pero ojalá tú que se volviste aquí, metido, esperándote. Que ande en la calle lo quiero, porque se me da que te lleve el diablo. Porque no me va a beber. Digo yo, además, nadie te lo roba aquí en tu casa. Porque te está esperando tranquilo ahí. Yo le doy su desayunito y pica cosas y se queda ahí. Está cuidado. Está bien, entonces. Oye, tú no puedes contarle esto a nadie, ni a tu amigo, a nadie. A nadie de confianza. A nadie.
Tú sabes que nos lleva el diablo, los dos. Oíste, tienes que comer callado, come dos veces y repite, oíste. Oíste, mi amorcito. Ok, hasta postre le dan. Y te tengo que decir algo, tengo una fantasía. ¿Cuál? Contigo. Hacerlo con los añaques. Tú eres loco, imposible. Ese sustico, ¿eh? ¿Qué? ¿Imposible de qué? Oigo, ¿y cómo? Tranquilo, déjamelo a mí. Yo sé para qué me la sé. ¿O no han descubierto? No, ¿verdad que no? No, ya. Pero... Eso es lo que yo diga. Míralo ahí. Ya que usted está los dos aquí. ¿Quién fue que te dijo a ti que Isabel está haciendo daño a ti? Oigan, ahora me dijeron, pues yo no tengo que decirle quién es que me dice las cosas. Me dijeron que tenga cuidado y más con ella en la casa. Claro que sí, tú tienes que decirme, porque yo soy tu mamá. Y otra cosa, en la casa, aquí en la casa, ¿qué va a venir ese día de cosas a mí? Yo no sé. Yo no voy a permitir eso. Bueno. Porque se pasa cosas a mí, me rompo su cara, porque no es de mi hija. Y usted y yo tenemos que hablar, porque no somos locos tampoco. Y a sola. Porque no puede punto sobre el aire, usted no me va a coger la hija de relajo, rastrero. Si usted está haciendo algo, me lo va a tener que decir. Hasta la mala me lo va a decir. Te lo saco, coño, de la costilla, pero me lo va a tener que decir. Porque mi hija es a mí que me duele, coño. Ya, mami, lo va a asustar. No, ninguno lo va a asustar. Camine. Entonces yo vamos a leer solo usted y yo. Muévase. Cuéntase el oficio que yo voy a leer ahora. No fregaste, para tanto no se ve aquí, que tú tengo que ver en boca también, que tú no te gusta hacer oficio. Está bien. Y te dije que soy yo la que me la sé. Tienes que aprender, mi amor, que yo no te quiero no salir para todo lo visto y tiempo. Oíste. Vamos a esto, te duele, que me acuerdo un cariño. Esto es rápido, y tú lo digas. Que se la sabe, soy yo. Y Cris, ella está en la habitación, está ocupada ahora mismo. Ah, pero por aquí, senta. Sí, ella salió ahora. Oye, lo que te voy a decir, nadie se puede enterar de esto, ¿viste? Claro que no, ¿cómo se van a enterar? No, que no quiero problemas. No, porque tú dijiste que era la que sabe de la casa, fuiste tú que metiste para acá. La que se la sabe soy yo. Vamos a esto, que tú es rápido. Vamos a esto. Esa clase, ay, Dios mío, me cansé porque llegué de allá. Oye, tu mami me estaba hablando de lo que tú me dijiste. Sí. Yo te dije a ti que tienes que estar ceibando cada vez que estás aquí. Sí, pero que tú dejas todo lo cuento a media porque tú no sabes decir, mira, ve fulana que te está mandando y novio. Ya yo te lo dije. Tengo mucho pendiente aquí en la casa, que aquí es que está la vuelta. Cuando viene a ver esta, porque está nada más para meter aquí. Oye, lo que te voy a decir a ti, te lo digo y te lo repito, que nadie sepa de esto, ¿viste? Cuando lleve el diablo. Bueno, vete rápido, que tenemos que salir de aquí rápido. Me dijo a mí que no llevemos de la gente, que la gente lo que no quiere ver es más de nosotros. Yo lo que quiero saber, mira, tú me acusas por interrumpirte, pero yo lo que quiero saber es si tú hablas con esa tipa que está ahí senta. Pero yo nunca he pasado palabra con esa muchacha. ¿Tú estás seguro? Claro, mi amor. Yo espero que no pasen entonces. Esta reunión. La que usted acaba de convocar. ¿Y tú no tienes oficio en tu casa? Ya yo lo hice. Ya ni ve y respeta a mi mamá. ¿Tú crees que te echó un cubo a mi agua?
porque usted lo que una fleca, porque usted lo que ha traído aquí en mi casa chisme. Es más, agárrenle que se me dé mi casa, pero de una. No sabes mucho de ti. Mamá, sal de mi casa, fresca. Yo no sé cuál es el misterio que tienen aquí, así que explíquense. El misterio que tienen aquí, ¿ustedes cuál es el misterio? La chismosa esa que traen en esta casa. Yo estoy dejando de decir a ti que no me gusta la comida. Mami, ya no le falta irrespeto tú tampoco. O sácame esa noche de aquí de mi casa, que esta casa la pago yo, coño. Te estoy diciendo que preste bien atención, porque parece que tú no lo estás prestando bien. Mujer, ¿qué hace irte? Ven, bátame tú también de aquí. Mira, muchacha. Se me va de aquí también. Espérate, muchacha. ¿Tú crees que yo voy a estar metiendo con un bicho? ¿Tú eres la que está con el novio mío? ¿Para qué yo voy a estar metiendo con un cachito? ¿Tú estás loca? ¿Tú estás loca? A la amiga mía no me falta respeto por partirte la cara, ¿eh? A la amiga mía no me falta respeto. Tú no tienes que sacarme gente de mi casa porque esta casa la pago yo. Ah, que no me un poco. Esa amiga tuya tiene que estar loca. Loca tiene que estar la mamá. Esa es la que está loca. La que saca ella aquí soy yo. Sí, pero también para que ella me esté mandando ahí novia y tú no dices nada. Ella no está mandando ningún novio. Escúchame de aquí, se sienta ahí y ni habla con nadie. Yo ni habla con su amiga siquiera. Yo me voy para mi casa porque aquí es lo que es el problema y yo no tengo problema. Tú te vas, pero espero que tú no vuelvas, ¿oíste? Porque tú eres el primer malo que hay aquí. Pero tú sí eres un ratrero grande. Dios me libre de juntarme con un tipo así como tú. Ay, yo. Hasta tanto lo van ya ahí. ¿Por qué es que tú no la respetas? Ay, pero que ella es la que quiere. Ay. No te apures, que tarde o temprano se va a saber la verdad.